Yo siempre he tenido una relación institucional. Exijo a quien esté del lado del gobierno de la Ciudad de México, sea del partido que sea, que cumpla con lo que tiene que cumplir con la alcaldía. Pero sí creo que en esta ocasión va a ser mucho mejor, porque estoy segurísima que el jefe de gobierno va a ser Santiago Taboada. Y de veras, créanme que con un jefe de gobierno más abierto, que ha padecido el tener que ser oposición y que no vamos por venganzas, nosotros vamos a trabajar por la ciudad, vamos a tener una mucho mejor relación. Y muy particularmente espero que el Congreso deje de seguir línea, podamos tener un Congreso que nos dé el presupuesto que se merecen las alcaldías, principalmente